México produce solamente el 57% de los alimentos que consume y el reto es llegar por lo menos al 70% del abasto alimentario interno, afirmó Ricardo Aguilar Castillo, subsecretario de Alimentación y Competitividad de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA. El objetivo es generar los alimentos suficientes para los mexicanos, generar condiciones de competitividad. También se desperdicia mucho alimento en la milpa, en los supermercados, en las centrales de abasto. Hoy en México se desperdicia el 35% de los alimentos que producimos. Lo anterior durante el Foro Nacional, la reforma del campo y el derecho a la alimentación realizado en la capital michoacana, en donde la diputada Verónica García Reyes explicó los objetivos del evento. El Foro sobre la reforma estructural del campo y el derecho a la alimentación que hoy nos convoca reúne la más grande presencia de los productores del campo, dirigentes de las diferentes organizaciones campesinas, funcionarios federales, estatales y municipales. En su intervención, el diputado Silvano Aureoles Conejo dijo que este momento no será solo para quejarse, sino para aportar. Creo que llegamos, queridas amigas, amigos, a un punto en el que no será suficiente quejarse demasiado, sino más bien ir a las propuestas concretas. También estos foros, hay que reconocerlo, son un espacio para el desahogo. El subsecretario Aguilar Castillo concluyó: la reforma al campo avizora 10 retos, entre los que se encuentran que sea justa, accesible, impulsora, oportuna, eficaz, transparente, garantizadora para prevenir riesgos climáticos y de mercado. Tengan responsabilidad e incida en las reglas de inocuidad de los alimentos. Esta reforma nos impone al menos 10 retos. Primero, que sea una reforma simplificadora. Una reforma que simplifique los trámites, que haga que proporcione instrumentos jurídicos para hacer reglas de operación más sencillas. Al término del evento, el funcionario federal habló del avance en la programación para el uso de los 3.500 millones de pesos destinados al campo michoacano. Ya se tienen destinados por componentes estos recursos, tanto en agricultura, en acuacultura, en valor agregado, en mejoramiento de instalaciones, empacadoras, almacenes. Va a haber, de hecho, por ejemplo, una red en el estado de Michoacán de almacén. Se van a destinar 100 millones de pesos para crear. Reconoció que el campo mexicano vive realidades extremas, ya que por un lado se ve un campo empobrecido, en condiciones de marginalidad y sin acceso a financiamientos y oportunidades, y por otro lado hay un campo muy tecnificado, con clase mundial. Ejemplo claro es Michoacán, que es el principal productor del aguacate en el mundo. Con información de Felipe Bárcenas, informa Quasar TV.